Bueno, aquí tenemos un surtido de boletos Edulis y pinícolas. Trabajando en un bosque con castaños, robles, pino negro, pino común y rudelares. ¿Qué pasa, chavales? Volvemos con el primer vídeo del año de setas. Estrenamos con lo que parece ser un boleto pinícola. Vamos a averiguarlo enseguida, que no estoy seguro si es el tipo de suyos que sale aquí. ¡Qué gordito está, señores! Esto no es un suyos, ya solo con el pie intentaré arrancarlo lo mejor posible porque el chef no... Mírate el profesional. ¡Qué bonito, señores! ¿Cómo así? Este vídeo fue grabado a finales de septiembre, temporada muy mala en la zona por la falta de lluvia. Y aquí, la seta de los pitufos. Lo que te hacen pitufar de mala manera. Señoras y señores, la manita muscaria. De la familia de Low de Rech. Una de las setas más simbolizadas. Ahora que me entendáis, muy bonitas. El Rudy se ha encontrado una pota de perdido, muy chula. Raba, esto es para ustedes. Bueno, pues por ser una nueva zona de exploración y como están las cosas, que aquí apenas ha llovido, hemos encontrado alguna clapada de ditropos, una de suillos, que bueno, los suillos los podemos encontrar en todas partes. ¿Por qué nos vamos a mandar? Nada. Hemos notado un cambio brusco también añadirlo, subiendo de altitud. Lo pelado que estaba, y el contraste que se notaba, ¿no? Tanto en setas malas como en musgo, en vida, vamos, digamos, del bosque. Así que cuando las cosas están tan mal, siempre es mejor subir más y más arriba, hasta encontrarte con zonas pues como esta. Ahora falta encontrar de lo que estamos buscando, pero como veis de setas, ahí. Está lleno. Estos son los subillos que os decía. Nos encontramos a unos 1000 metros, pues en cotas más bajas en este mes estaba todo seco y tuvimos que probar nuevas zonas. Chavales, mirad, bosque de hayas. Hayas y castaños. Llegar, cambio de bosque, estamos viendo una vegetación con setas del tipo Amanita phalloides. Aquí puede haber algo más. Mira, otro, sí, mira, ya otro. Ya lo he visto. Oh. Estaba callando. Hostia, chavales. Espera, no lo arranques. Wow, mirad esto. Ahora ya podremos comenzar a partir de arriba. Mirad, señores. Oh, espera, espera, quiero buena toma, es precioso. No, agafa el tot, el grabo. Baixa-lo aquí sota, que es vegi. Sí, espera, espera. Oh, rufa. Edulis, eh? Que sí, que ja ho veig. Rodeu. Bomfnei. Bomfnei. Otra vez. Cambiamos de bosque y las setas son totalmente distintas. ¿Veis? Esto sí que lo cojo porque es un ejemplar estupendo. Más que comestible, mucho más apreciado que el robelló y setas así. Así que os lo recomiendo. ¿Sabes? Bueno, chavales. Edulis, mira, vamos a ver la diferencia entre un pinícola y los edulis. El pinícola me encanta, está guau. Veréis, mira, mira qué bombeta. No sé si estás por ahí. Siempre con... Guapo, ¿eh? Intentamos... Y esperaos
Esperad, déjalo ahí, que vamos a diferenciarlos. Y aún no está esto, señoritos. Otra pinícola. Había una escalera de pinícolas aquí, como podéis ver. Y bombeta, bombeta que sale. ¡Bomba! Tío, qué guapos, tío. Mira, mira. Bueno, señores, vamos a ver las diferencias entre un edulis. Como podéis ver, tiene como esta cutícula más reticulada. Aquí hay una mini babosa, como no, les encantan los edulis. Y en cambio, el pinícola no tiene como tanta retícula, como podéis ver aquí. Este está un poco sucio, quizás con este lo veréis mejor, que no tiene esa retícula que tiene el edulis. Sin duda, el sombrero, como podéis ver, es totalmente distinto. Así que bueno, creo que aquí se pueden apreciar perfectamente las diferencias. Y seguimos a por más. Qué bosquecito puro. Como no, los guardianes de la comarca, siempre tenemos los bosques limpios. Esto no vienen a profanarlo, esto. Es precioso. Mirad qué amanitas faloides. Esto no comer, esto no comer. Está lleno. Totalmente distinto. ¿Qué? ¿Qué es? Es uno de rechono. Tío, me sembla... Hostia, qué eritropos, tío. Mirad qué eritropos. Boletos eritropos en su totalidad. Alguien los ha cogido. Y al ver que no estaban bien, pues... Aquí tenemos la seta más peligrosa de confundir con la famosa manita caesaria, la manita muscaria variedad aureola, que en el pie tiene esta volva más arriba y es de coloración blanca, al igual que las láminas, mientras que la caesaria es más amarilla. Sin duda hay que vigilar, pues esta es muy tóxica. Hemos cambiado de capa de montaña, que eso también es muy importante cuando estás buscando determinado tipo de setas. Una cara, por la acción del sol, pues cambia totalmente lo que te puede salir. Y ahora, como veis, setas totalmente distintas, que parece una manzana. La verdad que no la conozco. No soy micólogo ni nada de eso. Y esta no la conozco. Pero la investigaremos y al final del vídeo os cuento de qué seta se trata. Pues el descenso tampoco se está dando mal. Vamos a llegar y doble. Doble, doble. A ver. Boletos de edulis, señores. Un edulis, como veis la retícula que tiene aquí en el pie. Y este es otro edulis. Es lo que nos han dado. Es más pequeño que hemos encontrado hoy, ¿eh? Y perfecto. Perfecto. Seguimos. Este es un tipo de armillaria que siempre suele salir cerca de los troncos y siempre, siempre en familia. A ver qué pasa, a ver cuánto pasa. Están un poco cubridas. Fijaros. ¿Ahí? ¿Dónde? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oh, sí.
Pues suyos. Tanto lo que tengo, pues creo que suyos. Hablaban, ¿eh? Nos han engañado. Bueno, chavales, no tenemos más tiempo, no nos ha dado para más, pero estamos muy contentos porque... Pureza, mira qué bombones. Todos en perfecto estado, incluso nos hemos encontrado alguno amarillito que lo hemos dejado, ¿eh? Pero bueno, no está mal, coño. Hostia. Pues total, este es el resultado. Vamos a ver cómo lo partimos. Mirad qué legales somos, ¿eh? Uno elige dos chefs y el otro elige cuál se queda. Así que bueno. Así queda la calidad. Aquí hay una. Muy buena. Vamos a enseñar bien. Y carne. Estos quedan bons apets, ¿eh? Bueno, tots. Sí, tots. Empecemos a tocar con la boca.